insomniacs, 'cause I am forever on the outside. El árbitro dice no se toque, va al centro de Salomón, el primer palo, y el arquero que pone los puños y salva la jugada ahí, el lateral a la que favorece había, le buscó el primer palo, le va el pelotazo largo, arriba, atención con esto acá, la pelota sale, el primero sale, la cabeza acá, y el arquero de Viale, Nahir Parichali, que se queda con ese cabezazo del número 11 Pop. Le faltó fuerza al gol, el cabezazo, el arquero voló para la foto un poco más. Primera llegada del Barça que avisó. Sánchez que la baja, lo anticipa, la pierde con Rivero. Va para el número 7, después se encuentra el golpe de Viale. Arranca con Puch por la derecha. Se la lleva Puch, vaya hacia el fondo. Atención con esto, si la puso acá. El remate Puch, el arquero que pone las manos. Ay, que lo quemó. Le quedó el rechazo ahí, se lo perdió Viale. Viene el arquero de Arsenal. Dio rebote, pero no. Impidió la jugada. Ahí va el pelotazo de Arsenal que quiere reaccionar. Bien, Puch abajo. Va el pelotazo largo para el 10. Arranca el 10 de Arsenal. Mariano Landra va a llegar sobre el fondo. Atención con esto. Esa pelota se fue. Gol de Arsenal. Esa pelota me parece que se ha ido. El centro atrás del jugador Landra. Y el número 4 de Arsenal, Cristian Santucho, a los 5 minutos pone. Cuando hay jugadores de Viale que reclaman que la pelota se había ido, dice que no, el juez de línea corrió hacia la mitad de la cancha y el partido que se pone Arsenal 1, Viale 0, acá en la cancha de Viale protesta, la pelota desde acá parece que se ha ido, ¿no? El juez de línea estaba fuera de la jugada, el desborde del jugador de Arsenal, bien puesto el centro y el cabezazo del chiquito número 4 que marca el empate y que hasta ahora vamos a los penales, señores. Estamos jugando a descuento ya, aunque no enseña. Se terminó el partido, la cancha de Viale, con gol de Santucho a los 5 minutos del segundo tiempo. Arsenal gana 1-0, global 1-1, vamos a los penales, señores. Estecho, las últimas indicaciones, arranca el partido así. Baez, primer penal de la serie. Es que le pega, gol de Arsenal. 1-0. Fuerte. Del centro a la izquierda. Va el 5 de Viale ahora. En Cunclilla. No toma mucha carrera el 5 de Viale. Ahí va. Va por el empate. Gol. Gol. Gol de Viale 1-1. Al medio. A la derecha ahora. Paniscali en el arco, va el zurdo, tiró, ¡oh! Tapó el arquero de Viale, muy anunciado el tiro del zurdo a la derecha de Paniscali que voló, que la manoteó, 1-1, con penal abajo Viale, con Tardi en el medio, Valdés de Viale a ver qué va, para poder pasar al frente, ahí va, tiró, ahí está, gol, gol de Viale. Arquero, un palo, la pelota a la derecha del arquero que fue hacia el otro lado, igual que el penal anterior, sino que el 10 de Viale la cruzó mejor. No, derecho. Ahí va Duarte que le pega, se la maga y la tiró. ¡Oh, bien! ¡Golazo! ¡Golazo de Duarte! La clavó arriba a la izquierda del arquero que fue al otro palo.
Ahora va D'Agostino. Va D'Agostino. Para pasar adelante o quedar empatados. Un penal abajo. Ahí va. Está esperando la orden. Ahí va. Tiró. ¡Gol de Vial! ¡Golazo! ¡Empezó! Viene el arquero, pero no llegó. Penal bien empatado, es gol. Bien, Tonito, la cruzó abajo. A la derecha del arquero, que fue bien en esta. Valentín Sione le va a pegar acá. Cuarto penal, gana bien el 3-2. Poca carrera, toma el 8. Esta va arriba, me parece. Va, el 8, tiro. ¡Oh! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Panigali! A la derecha fue también el arquero de Viale. La cruzó Sione. Y Viale que va por el campeonato, señoras y señores. En los pies. Mezcocaldi, Viale tiene el campeonato. Tiene el campeonato, depende por penales acá. Le va a pegar Mezcocaldi. Se puede venir el griterío acá en la cancha de Viale. Le pega el 11. A ver el arquero dónde va. Va el 11, tiró. ¡Gol! Categoría sub-15, por final le ganó 4-2. Arsenal dejó todo también. El festejo quedó en la loma. Y el nuevo campeón del fútbol infantil. La gente de Arsenal que tiene con la cabeza en alto, señoras y señores. Ganó 1-0, como tuvo que hacer. Ahí está, aplauda. Viale que saluda. ¡Qué fútbol, chicos! Son más las veces que van a llorar que las que van a reír, ¿eh? Quédense tranquilos que el fútbol es así. Son mucho más. Van a ser mucho más la derrota para los dos, ¿eh? Por eso cuando se campeón hay que disfrutarlo, porque no se da todos los días. Se van llorando los chicos de Arsenal que dejaron el alma. Pero la suerte de los penales, ¿no? La ruleta rusa de los penales. Le digo sí. Habían esta vez con dos notables tapadas del arquero Jair Panicali, y de esta manera la B azulada logra el torneo 2018 de sub-15, señores. Candy, capitán de Viale, autor justamente, mira, del último penal que le dio el campeonato. Va a recibir del dirigente de la Liga para la Campaña las felicitaciones, los flashes a pleno, la foto de Agostino Ringhofer, como siempre, buscando primer plano. La felicitación del dirigente. El amigo Ceballos, el amigo Rivas, de la Liga de la Campaña, entregando el trofeo. No sé si habrá medallas. Está Genaro que levanta la copa, y Viale que va a dar la vuelta olímpica. Campeón 2018, categoría sub-15. Desde acá las felicitaciones. Viale campeón, señor. Vamos.